Bueno, vamos a comenzar entonces ya una de las últimas sesiones. Buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Díaz Castro, trabajo en Vigo, en el Hospital Meixoeiro. Y lo primero es agradecer a la gente de Astra que me haya invitado a participar y agradeceros a vosotros que un mes de julio de los calurosos estéis aquí hablando de algo que ya se ha hablado mucho a lo largo de todas las sesiones y que, por tanto, yo creo que ya dominaréis. Vamos a comenzar entonces esta última, que se titula apasionantemente El desafío total. Y cuando no le proponen algo que se llama desafío total, pues claro, puede hablar de casi lo que quiera, pero la forma como me han pedido que lo enfoque es sobre lo que supone ahora mismo el tratamiento antitrombótico y la selección del tratamiento antitrombótico en el mundo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Como veis, a nadie le gustaba estudiar esta diapositiva durante la carrera, es decir, el tema de la cascada de la coagulación era un auténtico lío, pero ahora la tenemos que dominar sí o sí, puesto que los nuevos avances en medicina van casi todos por el mundo de los nuevos antiagregantes y nuevos anticoagulantes. Y el saber dominar esto va a ser un reto en el que nos tenemos que incorporar. Como veis, existen múltiples posibilidades. Uno puede bloquear la cascada de la coagulación a diferentes niveles y además puede bloquear la cascada de la coagulación combinado con antiagregantes de diferentes formas, con lo cual, sin duda que estamos hablando de múltiples posibilidades y esto entronca con el tema que nos han encargado de desarrollar, que es el tema del desafío total. Vamos a hacerlo aprovechando un caso clínico, que le vamos a poner cara, es este señor sonriente que tiene 70 años de edad y que entre sus antecedentes pues prácticamente es un paciente relativamente sano, es hipertenso y fumador y dislipémico, es un paciente activo que camina todos los días al menos una hora, no tiene ningún tipo de limitación salvo alguna derivada de una hernia de disco por la que se operó y que toma antiinflamatorios ocasionalmente y está tratado con una estatina y un ARA2 para el tema de su colesterol y su dislipemia. Viene a urgencias por haber presentado en los últimos días episodios autolimitados de dolor torácico, como muchos de los pacientes que vemos a diario. Son dolores que duran menos de una hora, el último le ha durado un poquito más, que es el que más le preocupa, porque esto va a más y decide ir a urgencias. Cuando nosotros lo vemos ya está asintomático, estos son sus datos exploratorios, veis que está con 150 de sistólica, 85 de frecuencia. Por lo demás no tiene ningún otro hallazgo, más un cuarto tono en la auscultación. Y con este paciente, pues bueno, pedimos lo que se pide habitualmente a un paciente que viene a urgencias con estas características, que es una bioquímica, un electro, que incluye marcadores de daño miocárdico y una radiografía de tórax. Aquí veis el electro. ¿Queréis opinar del electro? ¿Alguien se anima? Es que es un electro que está hecho correctamente, es un ritmo sinusal a una frecuencia entre 85 y 90 latidos por minuto y que en principio tiene una conducción auriculoventricular normal, un QRS razonablemente estrecho y llama la atención las alteraciones de la repolarización en la cara anterior, ¿no? Veis que tiene T negativa que va desde V1 hasta prácticamente V4, V5. Bien, llega el resultado de la analítica. En la analítica, no sé si lo veis correctamente, pues tiene una discreta leucocitosis de 12.000, discreta neutrofilia, la coagulación es normal y en la bioquímica ya nos llama la atención alguna cosa. La primera troponina ya viene elevada, tiene 5 de troponina y además tiene una insuficiencia renal moderada con un filtrado estimado en 46 mililitros minuto. Es decir, que básicamente es un paciente que tiene un electropatológico dentro de un cuadrable, dentro de lo que es un escasez, tiene troponina positiva y tiene un marcador de riesgo que es la insuficiencia renal moderada. La placa no aporta grandes cosas y tal como vamos a enfocar a este paciente, vamos a tratar los siguientes temas que a lo mejor estáis un poco cansados ya porque se han tratado en diferentes ocasiones a lo largo de esta reunión, pero que incidiré sobre aquellos aspectos que a mí me parecen un poquito más relevantes. Hablaremos de la estratificación del riesgo, tanto isquémico como hemorrágico, de la selección del tratamiento antitrombótico y alguna reflexión que ya se ha planteado. Vamos a plantear entonces la primera pregunta. Todos tenéis un sistema de votación que podéis votar desde ya. La primera pregunta que vamos a plantear es la siguiente. ¿Cómo estimamos realmente? Aquí no hay una respuesta correcta o no. Simplemente vamos a ver cómo la sala exploraría el riesgo isquémico en su práctica diaria en los pacientes con síndrome coronario agudo. Es decir, realmente utilizamos nuestro ojo clínico según nuestra experiencia o bien utilizamos una escala de riesgo como la escala de riesgo TIMI, de hecho lo ponemos en nuestro informe de ingreso del paciente, o bien utilizamos la escala GRACE o bien incluso utilizamos las dos, que igual hay gente que utiliza las dos. Podemos votar ya.
¿Sí? Y los resultados nos lo van a enseñar ahora mismo. Bueno, pues sorprendentemente, no muchos, menos de la mayoría, utilizan su ojo clínico, y hay un porcentaje importante que no sé si han dicho la verdad o no, cercano a un tercio, que utilizan la escala de riesgo GRACE. Esto está bien, ¿no? Es decir, que hay un porcentaje significativo que utiliza una escala específica de riesgo trombótico. Bueno, ¿y el riesgo hemorrágico? ¿Utilizamos el ojo clínico como haría House o utilizamos una escala de riesgo que aquí nos propone la escala Crusade? ¿Sí? Podemos votar ya entonces. Aquí solo tenemos dos opciones, que es o nuestro ojo clínico o calculamos de forma clara la... ¿Lo estás poniendo ya? ¿Sí? Ah, perfecto. Me ha sorprendido gratamente que solo un 40% utiliza de ojo clínico. Es decir, que el resto utiliza alguna escala. La mayoría utiliza alguna escala de riesgo trombótico. Me ha sorprendido. En la sesión de ayer, la inmensa mayoría utilizaba su ojo clínico. Es decir, que es probable, salvo que esta muestra no sea representativa del global de esta reunión, que estas sesiones hayan hecho que nuestro dedo se vaya para las escalas de riesgo, ¿no? No sé si ya hemos acabado, ¿sí? Bueno, el riesgo hemorrágico, aquí sí que la mayoría utiliza el ojo clínico. Bueno, y solo un 30%, o no tan solo un 30%, utiliza una escala de riesgo específica. Bueno, sabéis que hay dos escalas fundamentales, las más utilizadas en la práctica diaria, para calcular riesgo trombótico. La escala de riesgo TIMI utiliza variables que están presentes en la primera valoración casi de los pacientes en urgencias, variables clínicas como es la edad, la existencia de factores de riesgo, enfermedad coronaria previa o alteraciones en el electro, marcadores o dolores recientes, y nos permite estratificar bien el riesgo de que estos pacientes presenten mortalidad o nuevos eventos trombóticos en su fase hospitalaria. Las guías se decantan por que utilicemos una más compleja, que es la escala de riesgo GRACE, que utiliza puntuaciones de ya no de 0 a 7, sino de valores altos y que requiere ya una calculadora para valorarlo, que está disponible para descargar en cualquier smartphone o incluso en los ordenadores en los que estamos trabajando diariamente, y que a partir de 140 puntos uno entiende que tiene el riesgo elevado. Estas escalas han sido validadas y funcionan correctamente. Para todos estos que son la mayoría que han utilizado su ojo clínico, permitidme ver cómo funciona vuestro ojo clínico. Entonces, ¿qué riesgo estimáis que este paciente... Recordad, 70 años, 85 latidos por minuto, insuficiencia renal moderada. A ver cómo funciona vuestro ojo clínico. ¿Qué mortalidad estimáis? Al ingreso menos del 2% y a 6 meses 6%, al ingreso entre 2 y el 5 a 6 meses 8-10, al ingreso menos del 10 a 6 meses menos del 15, o al ingreso más del 10% a 6 meses más del 15%. Esto va a validar vuestro ojo clínico. Que la gente que acierta aquí se sentirá confortable con su ojo clínico. Bien, ya hemos votado todos, yo creo. Podemos poner las conclusiones. Y la mayoría dice al ingreso entre el 6 y el 10 y a 6 meses entre el 10 y el 15. Bueno, vamos a ver entonces. Lo que dice la escala de riesgo GRACE, cuando aplicamos esto, es que la mortalidad es un poco inferior. Es entre el en torno al 2% intrahospitalaria y en torno al 8% a 6 meses. O sea, vuestro ojo clínico sobreestima el riesgo real de este paciente, aunque yo me hubiera esperado lo contrario, pero que sepáis que no siempre nuestro ojo clínico funciona correctamente. Y esto... es importante porque las guías nos fomentan el que lo calculemos con herramientas establecidas. ¿Y por qué? Porque uno cuando lo calcula, especialmente la gente joven que no tiene tanta experiencia, pues se da cuenta de que la morbimortalidad relacionada con el síndrome coronario agudo, y de esto ya nos han hablado ayer, todavía sigue siendo bastante elevada. Este artículo se ha publicado muy recientemente por el grupo de Marugat y se ve que aunque la mortalidad, tanto en varones como en mujeres, está
disminuyendo en España, veis que el número de muertes no baja tanto, especialmente por el envejecimiento poblacional y por cada vez población de más riesgo. Y, como veis, la mortalidad en el grupo de pacientes debajo de 75 años está en torno al 7-10% al mes, en torno al 7-10%, y en torno al 10-11% a 6 meses. Pero fijaos que si pasamos de 75 años, esta mortalidad al mes está en torno al 18-20%, y la mortalidad a 6 meses pues, puede llegar al 30-40%. Así que estamos hablando de que hemos recorrido un camino, pero todavía hay un camino largo por recorrer en reducir móvil mortalidad relacionada con el síndrome coronario agudo. Y la escala de riesgo CRUSEI también ha sido validada, es una escala compleja que incluye una serie de variables, como es la hemoglobina al ingreso, como es la función renal. Se la ha criticado que no incluye la edad, pero el peso de la edad está recogido de forma muy potente en lo que es la estimación del filtrado glomerular y se ha validado y funciona a la hora de calcular el riesgo hemorrágico con nuestros pacientes. Y esto tiene mucha importancia porque esta diapositiva, a mi modo de ver, es fundamental. Cada vez que se ha introducido un tratamiento antitrombótico en el tratamiento del síndrome coronario agudo, y fijaos en las barras azules, que es lo que ha supuesto el nuevo fármaco frente a lo que había, se reducen los eventos trombóticos, pero necesariamente todo lo que se ha ido implementando en práctica clínica conlleva un aumento de riesgo de hemorragia. Y esto pasa para la aspirina cuando apareció, para la anticoagulación cuando apareció, para los nuevos antiagregantes frente a clopidogrel y algunas de las nuevas terapias realmente se han introducido porque aunque no reducen eventos trombóticos, reducen riesgo hemorrágico. Y el riesgo hemorrágico tiene que estar siempre presente en nuestra cabeza porque es evidente, y esto pongo solamente los datos de un trabajo, pero hay múltiples trabajos que inciden en esto, antes se han presentado algún otro. Cuando un paciente con un cuadro coronario presenta una hemorragia mayor, se multiplica su mortalidad por 5. Y no solo su mortalidad, sino su tasa de reinfarto, su tasa de ictus, muy probablemente porque todo esto conlleve retirada de fármacos y efectos rebotes relacionados con esto. Por tanto, tenemos que intentar prevenir que no haya una hemorragia mayor y esto implica intentar estimar de alguna forma cuál es el riesgo hemorrágico de nuestros pacientes para intentar adecuar la terapia lo mejor posible. Y en este sentido, la escala CRUSEI para nuestro paciente en realidad da un riesgo hemorrágico moderado, en torno al 7% de hemorragia mayor a nivel intrahospitalario. Bueno, las guías, como decía, no vamos a hablar mucho más de esto, se ha repetido hasta la saciedad, avalan y recomiendan, porque sabemos que el ojo clínico no funciona siempre, que utilicemos una escala validada para conocer esto. Y esto es, en resumen, nuestro paciente. Es un escasez con criterios de alto riesgo y con un riesgo hemorrágico moderado. Bien, volvamos al público. Una vez que ya conocemos esto, ¿qué tratamiento antitrombótico utilizaríais con este paciente? Os podría proponer 17 combinaciones, pero vamos a elegir estas 5. ¿Bien? Aspirina clopidogrel enoxa, aspirina prasugrel enoxa, aspirina ticagrelor fondaparinux, aspirina clopi reopro, aspirina clopi vivaliludina. Estamos votando ya. Posiblemente haya argumentos para elegir uno u otro. No todo el mundo a lo mejor tiene acceso a todos los fármacos. ¿Qué elegiríais en condiciones normales? Muy bien, yo creo que podemos ya mostrar los resultados. Y los resultados son aspirina ticagrelor fondaparinux. Esta reunión está calando de forma profunda en vuestra cabeza y esto es importante. Bien, de una forma muy mayoritaria. ¿Algún comentario en este sentido? Bien, las combinaciones que podríamos elegir son múltiples, como hemos hablado con anterioridad. Y lo que dicen las guías, que lo que acabamos de repasar, es que en el mundo de los antiagregantes, ticagrelor a dosis de 180 de carga y luego 90 cada 12, se recomienda para todos los pacientes, independientemente de la estrategia que utilicemos, o bien prasugrel en caso de que sea especialmente diabético, conozcamos la anatomía coronaria y no haya sido tratado previamente con clopidogrel. Quizás la novedad más importante de estas guías en el tema de los antiagregantes es relegar a clopidogrel, como ya hemos hablado previamente, a aquellos pacientes
que realmente no son tantos a los que teóricamente no les podamos dar ninguno de los dos nuevos antiagregantes, porque reconocen que los dos nuevos antiagregantes aportan cosas positivas sobre clopidogrel. Bien, con respecto a los anticoagulantes, las guías se posicionan de forma también clara con fondaparinux como primera opción, relegando enoxaparina a aquellos a los que no podamos utilizar fondaparinux, que de nuevo son muy pocos. No se me ocurren pacientes a los que no podamos utilizar fondaparinux. Las guías se posicionan de forma muy clara en virtud de este fármaco. Y en cuanto a otro tipo de antitrombóticos, pues le da recomendación a bivalirudina, especialmente cuando contemplemos una terapia antiagregante más potente, como hubiese sido un anti-2B3A, pues bivalirudina en este caso es superior. Y de hecho, los anti-2B3A quedan claramente relegados para pacientes muy concretos que en la sala de hemodinámica tienen una carga trombótica evidente y que hay que luchar contra esto, pero desde luego no de una forma rutinaria, ni siquiera en diabéticos donde gozaban previamente de un poco más de éxito. Las guías nos hacen ver también qué pasa en nuestro paciente que tiene insuficiencia renal, y esto hay que tener prudencia, especialmente con enoxaparina. La mayoría de las complicaciones hemorrágicas que existen con enoxaparina están relacionadas, en mi modo de ver, con sobredosificación en pacientes frágiles con insuficiencia renal. Ahí no podemos utilizar un miligramo kilo de peso cada 12 horas. Y claramente nos recomienda reducir la dosis de estos fármacos. En caso de insuficiencia renal, inciden todavía más en el beneficio que da fondaparinux. Y en otros fármacos como bivalirudina y algunos anti-2B3A también hay que hacer ajuste de dosis. No así con los nuevos antiagregantes orales. Así que en general, quizás en el tema que me ha tocado desarrollar en el mundo de los antiagregantes, lo más importante es el posicionamiento por encima de ticagrelor y pasugrel sobre clopidogrel y el posicionamiento por encima de fondaparinux sobre enoxaparina. Así que quizás, como la mayoría habéis dicho, esta sea la mejor opción terapéutica. Bueno, ¿por qué los dos nuevos antiagregantes? Lo que han demostrado claramente, y esto se ha repetido en estas sesiones, es que son más rápidos y obtienen una menor variabilidad en el efecto, y esto es clave con respecto a clopidogrel, donde la variabilidad de la respuesta hacía que muchos pacientes no estuviesen bien antiagregados. Los dos nuevos fármacos, que ya no son tan nuevos, como son prasugrel y ticagrelor, tienen un mega ensayo detrás, con un diseño que ya os han explicado que es muy diferente. Prasugrel, siempre después de anatomía coronaria conocida, sin pretratamiento con clopidogrel, demostró reducir el endpoint primario de muerte, infarto y ACV, especialmente a expensas de reducir infarto no fatal y la necesidad de nueva revascularización o trombosis de stent. Y había algunos pacientes que se beneficiaban más. Se beneficiaban más si eras varón, si tenías una edad menor de 65 años, sobre todo si eras diabético, y si tenías una función renal conservada. Mientras que había algunos pacientes que claramente o se perjudicaban por el empleo de prasugrel, como eran los pacientes con historia de ictus o AIT, o bien no tenían un beneficio claro, como eran los pacientes mayores de 75 años o con peso bajo. Luego intentaron plantear si el tratamiento prolongado supondría en pacientes con manejo conservador un beneficio frente a clopidogrel, y como sabéis, este estudio que ya se ha presentado falló en demostrar beneficio, la P fue no significativa. Bien, es cierto que en este subgrupo de pacientes no hubo un aumento del riesgo hemorrágico. Por otro lado, ticagrelor tiene un mega ensayo detrás, 18.000 pacientes del estudio Plato, que se ha publicado en diferentes subpoblaciones, invasivo o no invasivo, y que como veis, se aleatorizaron o bien a clopidogrel o bien a ticagrelor durante un mínimo de 6 meses, analizando también muerte, infarto o ACV, y era una población razonablemente representativa de los pacientes que vemos en nuestro día a día. No voy a entrar mucho aquí. Como sabéis, ticagrelor demostró reducir un 16% el riesgo de muerte, infarto o ACV, necesitando tratar 54 pacientes para evitar uno de estos eventos. Pero quizás lo más llamativo de este ensayo es que no solo reducía infarto, trombosis de stent, necesidad de nueva revascularización como prasugrel, sino que por primera vez, sin afectar al riesgo de ictus, un antiagregante reduce mortalidad total. Esto no pasaba desde la aparición de la aspirina. Ni siquiera cuando se inició doble antiagregación aspirina-clopidogrel frente a aspirina, este endpoint aislado resultó significativo. Es la primera vez que pasa con un nuevo antiagregante. Y esto redujo incluso mortalidad total de una forma clara. 22% de reducción. Este es un aspecto importante. Y de hecho, el NNT para evitar una muerte era de 90, porque cada 90 pacientes tratados con ticagrelor evitábamos teóricamente una muerte. Cuando uno ve si puede seleccionar algún subgrupo de pacientes para ticagrelor, lo primero que uno observa en el análisis de subgrupos es que hay una consistencia brutal. Prácticamente todos los pacientes se beneficiaban de mayor o menor medida.
fueras anciano, no fueras anciano, fueses mujer, fueses mujer, diabético, te manejaran invasivamente o no. Es decir, que había bastante homogeneidad, que esto uno siempre se queda tranquilo cuando hay cierta homogeneidad en el manejo de, o en los resultados que uno obtiene. Lo único que vieron que había una interacción importante, como dijo antes el doctor Bueno, es con la población norteamericana. Y esto, claro, a los americanos les sorprendió muchísimo y le dieron muchas vueltas con la FDA, que no daba concedido la aprobación, y finalmente se llegó a la conclusión que esto tenía algo que ver con la dosis de aspirina utilizada. Parece que los americanos utilizan de forma rutinaria dosis mayores de 100 miligramos y esto interaccionaba con el efecto, entre otras posibilidades, de ticagrelor, por lo cual, de hecho, en la etiqueta se recomiendan dosis bajas de aspirina cuando uno utiliza ticagrelor. Bien, cuando uno analiza otra característica de nuestros pacientes, que es la función renal, observa que ticagrelor sí que mostró una tendencia que fue estadísticamente significativa a que a medida que empeoraba la función renal, mejoraba el efecto de ticagrelor frente a clopidogrel. Y esto es, resultó significativo desde el punto de vista estadístico. Con lo cual, digamos que nuestra elección ha sido razonablemente correcta. En cuanto a hemorragias, aunque en la población global ticagrelor no produjo más hemorragias que clopidogrel, sí es cierto que cuando se excluyeron los pacientes de cirugía cardíaca, que deberíamos excluirlos en este análisis, sí hubo un aumento del riesgo de hemorragias de un 30%, como ocurría de forma más o menos equiparable con prasugrel. Bien, es cierto que no de hemorragias fatales. Bien, así que en definitiva, los dos nuevos fármacos, es razonable que las guías le reconozcan este nuevo aporte frente al tratamiento con clopidogrel, y ambos reducen su endpoint primario de muerte e infarto a CV, y en el caso de ticagrelor quizás es importante el destacar ese beneficio en mortalidad. Bueno, nuestro paciente se trató así, aspirina, ticagrelor, fondaparinux, permaneció asintomático, se le hizo un ecocardiograma que veis aquí, que se informó como discreta hipokinesia apical, una fracción de eyección conservada y ausencia de valvulopatías relevantes, y se le hizo un cateterismo que mostró no solo lo que uno sospechaba, que era enfermedad de la DA, por esas test negativas en la cara anterior, sino que además tenía enfermedad significativa de la circunfleja y enfermedad de la coronaria derecha. Por tanto, tenemos un paciente con enfermedad de tres vasos y probablemente en algún otro centro se hubiera decidido a lo mejor intentar una aproximación percutánea, pero en este caso se decidió operar. Se operó al paciente con triple bypass, la evolución fue correcta y se reintrodujo el tratamiento con aspirina ticagrelor. El paciente fue dado de alta sin complicaciones. Bueno, elegimos de nuevo bien con ticagrelor en el paciente quirúrgico, porque si hay un subgrupo de pacientes donde los resultados son extraordinariamente espectaculares, es en el subgrupo de pacientes operados. La mortalidad se redujo más de un 50% con ticagrelor frente a clopidogrel en este subgrupo de pacientes. Y cuando uno analiza el porqué, se lleva la sorpresa de que no fue por reducción del riesgo trombótico o reducción del riesgo hemorrágico. Es por un mecanismo que no sabemos el porqué, lo cual a uno le sorprende, le hace ser prudente con este hallazgo y le hace pedir algún tipo de explicación adicional. Y dentro de esas explicaciones adicionales que se han buscado en por qué ticagrelor redujo mortalidad en los pacientes quirúrgicos, se vio que había una interacción con el tiempo, es decir, cuanto menos tiempo había pasado desde que suspendía el tratamiento con ticagrelor o clopidogrel a la cirugía, más beneficio mostraban estos pacientes cuando estaban con ticagrelor. Y sabéis que hay alguna publicación que habla de que clopidogrel se asocia a un riesgo mayor de sepsis dentro de la cirugía. Bueno, esto no está claro, el mecanismo de efecto en la adenosina de ticagrelor pudiera también tener un efecto en fracción de eyección o en disminución del riesgo de evento de insuficiencia cardíaca. Esto no está claro, pero desde luego los resultados son estos, ¿no? Así que, por resumir, ¿qué dicen las guías en cuanto a escasez en el manejo antitrombótico? Bueno, evidentemente aspirina a todos, uno de los nuevos siempre que sea posible a todos, con el beneficio de mortalidad en ticagrelor, fondaparinux a todos, salvo contraindicación. Antidrombotensina en principio no, salvo que en el laboratorio de hemodinámica el hemodinamista lo considera así, y si consideramos esto y si uno plantea utilizar antidrombotensina, quizás viva la iodina de superior, porque igual evento trombótico, menos riesgo hemorrágico. Bueno, estamos acabando ya, haya paz. Entonces, ¿cuánto tiempo de doble antiagregación haríais con este paciente? Está claro, no vamos a votar en este caso. Las guías nos dicen que no debemos evitar interrumpir la doble antiagregación, la terapia antiagregante en los 12
meses siguientes al tratamiento, al evento coronario agudo, ¿no? Independientemente de la revascularización. Quizás los pacientes quirúrgicos no tengan un gran sustento de evidencia en este aspecto, en recomendar un mantenimiento prolongado del tratamiento, pero las guías nos dejan esto claro y quizás si uno analiza los resultados de este producto, en donde las curvas van divergiendo, digamos que tiene un argumento adicional para un mantenimiento prolongado, al menos un año o entre 6 meses y 1 año, que fue el diseño del estudio, de terapia con 2 tratamientos antiagregantes. Si no quisiera acabar este tema presentándoos alguna reflexión. Imaginaos que nuestro paciente ha cambiado, deja de ser el anterior y pasa a ser este, y que es básicamente el mismo paciente, pero que tiene antecedentes de fibrilación auricular crónica que está anticoagulado y en lugar de someterse a cirugía, este paciente se revasculariza. Esto es un paciente que no es nada raro. Es un paciente que el hecho de necesitar anticoagulación y ante un procedimiento revascularizador doble antiagregación supone un reto en la selección del tipo de tratamiento a realizar. Vamos a votar este. ¿Qué elegiríais para este paciente? 70 años, insuficiencia renal moderada, fibrilación auricular, por tanto anticoagulado y revascularizado con stents. Aspirina, clopidogrel, aspirina, sintrón, clopidogrel, ticagrelor, sintrón, aspirina. Votamos. Cinco segundos, 4, 3, 2, 1. Analizamos. La mayoría utilizaríais triple terapia. 2 antiagregantes y anticoagulación. Bien, yo creo que esto es lo que se viene haciendo hasta ahora, al menos. ¿Cuál es el problema? Pasamos a la presentación, por favor. El problema es que cuando un paciente anticoagulado necesita doble antiagregación por tratamiento revascularizador, lo que sí sabemos es que, primero, estos pacientes existen y son frecuentes. No es tan irreal. Hay muchos pacientes con fibrilación auricular, se estima que hasta un 30% va a requerir un tipo de revascularización percutánea. Segundo, lo que se sabe es, desde el inicio del tratamiento con stents, es que la anticoagulación no previene la trombosis del stent. Uno se pensaría que si uno da un anticoagulante que entiende más potente que 2 antiagregantes, sería mejor, pero esto ya se sabe desde el principio. Mucho peor en riesgo hemorrágico y mucho peor en riesgo trombótico. La anticoagulación no previene la trombosis del stent. Y también se sabe lo contrario, que la doble antiagregación, me sorprendió mucho el trabajo que comentabas antes de que la doctora Sambola ha iniciado en este aspecto, se sabe que no protege del ictus embólico. Esto ya se ha estudiado en el estudio ATIVE. Si un paciente está correctamente anticoagulado, la anticoagulación es claramente superior a la doble antiagregación. Por tanto, tenemos un problema, pues ya está, si la anticoagulación no previene la trombosis del stent y la doble antiagregación no previene el ictus, pues démosle las 3 cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que jugar de nuevo entre el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. Y se sabe que cuando un paciente está anticoagulado y antiagregado tiene una tasa de hemorragia mayor anual que está de forma variable hasta un 15% de pacientes. O sea que aumentamos más de un 40% el riesgo por utilizar la triple terapia frente a solo doble terapia. ¿Cómo se resuelve esto en las guías de práctica clínica? Las guías de práctica clínica pues, han resuelto esto en las guías de fibrilación auricular con recomendaciones de consenso de expertos, o sea, escaso aval. No hay información o no había información relevante para que hiciesen una recomendación que estuviese fundamentada en datos científicos. Y recomendaban, pues, primero, no utilizar stents farmacoactivos, utilizar, si el paciente tenía bajo riesgo hemorrágico, 6 meses de triple terapia, luego doble terapia y luego anticoagulación de por vida. Y si tenía algo riesgo hemorrágico, por favor, no utilice usted este en farmacoactivo, utilice solo 4 semanas de triple terapia y luego vaya reduciendo el tratamiento antitrombótico. Hay otras guías que han dado alguna recomendación al respecto, como las guías del Colegio Americano de Médicos del Tórax, de forma más o menos similar, pero con muy poco fundamento. El ensayo clínico que yo creo que más va a cambiar o que más relevancia ha tenido para mí en el último año es este. Se ha comentado ya el estudio BOEST que comparó 2 estrategias. Si en los pacientes que necesitaban anticoagulación por diferentes motivos, la mayoría como veremos FA, y necesitaban un tratamiento antitrombótico por revascularización percutánea,
dos brazos, o anticoagulación solo con clopidogrel o anticoagulación con aspirina clopidogrel. Y decidieron utilizar un endpoint primario de seguridad, dando por hecho que el de eficacia antitrombótica era adecuada, que como vemos hasta ahora esto no estaba tan claro. El paradigma de la doble antiagregación después de un stent sigue vigente. Esta gente lo dio por hecho, que eso iba a estar correctamente protegido, y directamente fueron a analizar un endpoint de seguridad hemorrágica. Fueron no muchos pacientes, eso es cierto, 570 pacientes, la mayoría anticoagulados por FA. ¿Y qué ocurrió? Pues, sin duda, esperábamos esto, es decir, la doble terapia con clopidogrel anticoagulación fue mucho mejor que la triple combinación en riesgo hemorrágico, pero no solo esto, es que también fue mejor en riesgo trombótico, donde uno podría tener ciertas suspicacias, también se encontraron una reducción de la tasa de infarto, una reducción de la tasa, no afectó al riesgo de ictus, trombosis de stent y tasa de infarto, y esto redundó en una reducción de la mortalidad. Bueno, podríamos hablar también de los nuevos anticoagulantes. Esto sobrepasaría el tiempo que teníamos aquí previsto, pero recordaros que ha salido una guía de la Sociedad Europea de Cardiología con una perspectiva muy práctica sobre recomendaciones sobre el empleo de los nuevos anticoagulantes, rivaroxaban, dabigatran, etcétera, en diferentes contextos clínicos que quizás nos ayuden en nuestra práctica diaria. Así que, como conclusiones para este desafío total que me habían encargado, lo primero, recordaros que, ojo, la morbimortalidad asociada al síndrome coronario agudo, aunque ha mejorado, continúa siendo alta, y que nuestro ojo clínico no siempre es bueno. Intentemos calibrar esto de forma rutinaria. Existen herramientas fácilmente utilizables que cuesta un minuto, no más, calcularlo. Segundo, no olvidéis que todos los avances en riesgo trombótico se acompañan de aumento de riesgo hemorrágico. Los antiagregantes y anticoagulantes más potentes impepinablemente inducen más riesgo hemorrágico, y esto hay que tratar de individualizarlo. Que ticagrelor y prasugrel son superiores a clopidogrel, han demostrado reducir menos eventos, los eventos trombóticos con un riesgo asumible de aumento de hemorragia. Que fondaparinus es superior a enoxaparina o heparina sódica porque protege igual con menos hemorragias. Que si contemplamos anti-2B3A, vivalirudina es superior porque protege igual en eventos trombóticos con menos hemorragias. Y que si necesitamos anticoagulación crónica, y los datos del ensayo BOEST han sido ya refrendados por un registro de muchísimos miles de pacientes del norte de Europa que se acaba de publicar en la misma línea, probablemente aspirina clopidogrel es superior a la triple terapia. Y esto yo creo que es algo que va a cambiar nuestra forma de actuar. Con los nuevos anticoagulantes no tenemos mucho que decir porque no tenemos datos, con lo cual en principio las guías recomiendan no combinar con los nuevos anticoagulantes y los nuevos antiagregantes, y evidentemente tantos posibilidades requieren más información para que podamos seleccionar la que mejor convenga a nuestros pacientes. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención.